Hola, muy buenos días para todos ustedes los que se enlazan, nos ven y acompañan a través de nuestro canal institucional del Facebook Live de la Universidad de Antioquia. Les damos la bienvenida a este evento institucional de nuestra alma mater, la Universidad de Antioquia, denominado De País en País, el cual constituye una estrategia de fortalecimiento de los lazos de cooperación académica, científica y cultural de nuestra alma mater con aliados estratégicos internacionales. En esta versión de nuestro evento, la Universidad de Antioquia reconoce en toda América Latina como una región que comparte procesos históricos, sociales, culturales, económicos y ambientales, sino también procesos científicos y discusiones académicas que buscan el bien particular de cada nación y, por supuesto, pues nuestro desarrollo regional. Es por eso que en este año 2020 la Universidad de Antioquia puso su mirada en esta región, conformada por aquellas naciones constituidas con el fin de proyectar acciones articuladas a través de la academia y la cultura y aproximarnos a saberes y experiencias que están al servicio de objetivos comunes. Perdón, ¿alguien quiere participar? Es por esto que la Universidad de Antioquia, como institución aliada de múltiples instituciones en el territorio, celebra esta semana una nueva versión de su programa institucional de País en País, que este año tiene como eje temático territorios, paz y equidad. A esta celebración nos unimos la Escuela de Microbiología, la Universidad de Antioquia y la Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez, también de la universidad, a través de nuestro espacio académico que denominamos Foro Reflexiones COVID-19. Agradecemos de antemano a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia por permitirnos participar en este espacio institucional de País en País con nuestro foro de reflexiones COVID-19, el cual cuenta con la orientación científica y académica de un comité conformado por el doctor Juan Carlos Zapata, quien es nuestro asesor internacional, la doctora Mónica Lopera, profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública, y los profesores de la Escuela de Microbiología, los doctores Marlene Valencia, Alonso Jaramillo y quien les habla, Andrés Felipe Villa. También contamos con el apoyo comunicacional de Diego Morales, nuestro comunicador de la Escuela de Microbiología. Les recordamos pues a nuestra audiencia que las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los conferencistas y no reflejan una opinión o posición institucional de nuestra alma mater, la Universidad de Antioquia. Para el día de hoy tenemos un nuevo foro orientado en los ejes temáticos de territorio, paz y equidad que nos convoca en este evento institucional de País en País, y que hemos denominado el foro de hoy como Ruralidad y COVID-19. Así que los dejo en compañía de la doctora Mónica Lopera, profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública, quien será la moderadora de nuestro foro. Así que le doy la bienvenida a la profesora Mónica y adelante con su participación. Muchas gracias, Andrés. Sí, en efecto, el tema de hoy es muy interesante, ruralidad y COVID. En general, cuando hemos hablado de COVID, nos hemos centrado mucho en los aspectos urbanos, pero el interés de hoy, en aras a que nuestro tema toca con la equidad y con los territorios, queremos empezar a cuestionar un poco qué es lo que está sucediendo en este mundo rural, cómo se ha comportado la epidemia en estos territorios. Esos territorios tienen unas particularidades que están relacionadas no solamente con las lejanías geográficas, sino también con las poblaciones que lo ocupan y todo este mundo de políticas, de condiciones específicas, de modos de vida, de relaciones entre las personas. Entonces, en este mundo rural también entendemos que los servicios de salud
son un poco más escasos, son un poco más difíciles, tienen un poco más de barreras geográficas. Sabemos que, en especial en Colombia y en algunos países donde no tenemos equidad, hay un tratamiento diferencial entre estas dos poblaciones. Así que hoy tenemos a tres invitados supremamente especiales. Nos comparte la doctora Ana Sojo, que es de Chile, el doctor José Roberto Álvarez, que representa Colombia, y la doctora María Paulina Milana, que nos trae noticias desde Argentina. Entonces, voy a hacerle la invitación a la doctora Ana Sojo para que nos haga una apertura de este tema tan interesante, dándonos un panorama general de lo que tiene que ver con América Latina. La doctora Sojo es consultora independiente, es experta en protección social, específicamente en salud y pensiones, trabaja con cohesión social, políticas de cuidado, políticas contra la pobreza y desigualdad. Ella es doctora en ciencias económicas y sociales y es máster en sociología por la Universidad Libre de Berlín. Es funcionaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esto ocurrió entre los años 89 y 2016. Y también ha sido jefe de la Unidad de Desarrollo Social de México entre el 2003 y el 2005. Doctora Ana, le doy una cordial bienvenida y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctora Mónica, por su por transmitirme esta bienvenida. Agradezco mucho a la Universidad de Antioquia este reiterado interés por mis intervenciones acerca de las singularidades que tiene la pandemia en nuestra región. En mi exposición, yo voy a enfocarme primero en dar un brochazo muy general sobre las consecuencias económicas de la pandemia, que precisamente por esos sesgos que nos decía la doctora Mónica podría expresarse en otorgarle a la ruralidad un segundo rango respecto de lo que son las repercusiones del COVID, ¿verdad? Debido a que en el territorio urbano donde han sido más fuertes las repercusiones, para más bien resaltar la importancia que tiene la ruralidad de aquí en adelante, debido a que el COVID nos hace entrar en una nueva era epidemiológica signada por las pandemias. Y cómo esto implica un enfoque nuevo, un enfoque que no se puede situar en un riesgo pandémico que no está abordado desde una perspectiva más amplia en cuanto a una consideración, como lo dice la temática del enfoque Sendai, un enfoque de all hazards approach, es decir, un enfoque que considera una variedad de riesgos, en lo cual la ruralidad debe tener una centralidad como la que no ha tenido hasta ahora. Y como ese no considerar adecuadamente la ruralidad, implica más bien un gran problema. Vamos a ver. En primer término, en cuanto a desigualdades, un brochazo muy rápido acá sobre cómo... Perdón. Sobre cómo efectivamente... En las zonas rurales, la pobreza es mucho mayor que la extrema pobreza, mucho mayor que en las zonas urbanas. Aquí está esto además abierto a lo que sería la discriminación étnico-racial, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Aquí tenemos el caso de Colombia,
donde la pobreza, la extrema pobreza, son mucho mayores en la zona rural y mayor en los en las poblaciones étnico por razones étnico-raciales. Luego, doctora Ana, la presentación no se está viendo. ¿Usted es tan amable para que la proyectemos? ¿No se está viendo? No, señora. Había hecho el share screen. A ver, vamos a cerrarla. A ver, perdonen. ¿Ahora sí? Ahora sí, se ve muy bien. Ah, perdón. Ya, entonces vamos a... ¿Ahora sí? Perfecto. Va. Es lo que me estaba refiriendo al contraste, en el, por ejemplo, que podemos verlo aquí claramente en el caso colombiano, de cómo es mucho mayor la pobreza en el agro y cómo podemos además ver condiciones étnico-raciales que también son más acusadas en este caso, ¿verdad? ¿Se ve bien? Perdón, ¿se sí, ve señora, bien? Sí, señora, muy bien. Sí, muy bien. Okay. Ya, perfecto. Ahora, ni qué decir, yo me quedaría pendiente con ustedes porque no logré encontrar, digamos, con una visión regional, una distinción entre, por ejemplo, el coeficiente de Gini para zonas urbanas y rurales. No lo tengo. Me quedo con esa deuda con ustedes porque hubiese sido importante, ¿verdad? Porque desigualdad no es lo mismo que pobreza y que extrema pobreza, etcétera, y eso hubiese sido muy importante. Aquí nada más algo muy puntual, porque estos datos se tienen para muy pocos países, para poder medir lo que es la extrema riqueza, ¿verdad? El Gini en general y tal, se mide con las encuestas de hogares y aquello se ha revelado como algo muy parcial para captar adecuadamente las desigualdades. Entonces aquí traigo a colación unos datos que la CEPAL procesó con base en el World Inequality Lab y que muestran los contrastes entre lo que sería la participación del 1% más rico en el total del ingreso y la riqueza, contrastando cómo sería eso captado por las encuestas de hogares y por información tributaria, donde queda clarísimo que las desigualdades, si las midiéramos adecuadamente y no solo con encuestas de hogares, evidentemente son enormes, ¿no? Y esto estaba un poco opacado cuando hablábamos, por ejemplo, en la década reciente sobre un estrechamiento de la desigualdad en la región. La verdad que estaba esta visión muy sesgada a lo que era la información de encuestas de hogares, mientras que esta participación del 1% en el total del ingreso efectivamente se había incrementado más bien. Ahora paso a dar unos brochazos muy rápidos sobre el COVID y sus efectos económicos que podrían sesgar, dadas sus repercusiones, hacia percibir como que el COVID ha golpeado eminentemente actividades económicas urbanas y que por lo tanto entonces
digamos, tendría como una énfasis lo urbano en nuestra percepción sobre los efectos del COVID. Entonces vemos aquí la pérdida eventual de empleos debido a los cierres de empresa como consecuencia de la crisis de este virus. Entonces vemos cómo aquello repercute eminentemente en el comercio, en hoteles y restaurantes y en otras actividades de carácter eminentemente urbano. ¿Se ve bien cuando hago este close-up? Sí, señora, muy bien. Bien, porque si no, como ahora todo es de esta manera y no estamos viendo un PowerPoint proyectado en una gran pantalla, entonces estoy tratando de mostrarlo aquí de esta manera con más detalle, ¿verdad? Entonces vemos aquí, por ejemplo, una pérdida de empleo muchísimo menor en lo que sería agricultura, ganadería, caza. Sí estaríamos advirtiendo aquí que en actividades de hoteles y restaurantes, que eso evidentemente en el caso de la hotelería, el turismo, situado en zonas rurales, pues sí estaría también impactando en lo que se. Otro elemento que uno podría considerar son los precios de los productos básicos, ¿verdad? La variación que se proyecta para el presente año y las repercusiones que ello puede tener en la situación rural. Y entonces vemos aquí cómo los precios de los productos agrícolas y agropecuarios están siendo impactados. Por ejemplo, muy importante en el caso colombiano, los precios del café, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, en definitiva, si eso uno lo ve respecto de otros productos, podría haber un sesgo en nuestra visión de cómo el COVID en términos económicos ha impactado en lo que es agricultura, en lo que son zonas urbanas y en lo que son zonas rurales. Aquí es muy importante cómo ha impactado, cómo puede impactar el COVID también en el turismo, debido a que la caída del turismo es extraordinaria en todo el mundo. Esto es un fenómeno mundial y hay muchos países nuestros, muchos países de la región latinoamericana que están siendo afectados por, si nosotros vemos cómo contribuye el turismo a la economía, entonces que definitivamente están siendo muy afectados, ¿verdad? Ahora bien, esto nos daría, en lo que quiero enfatizar, una visión un poco sesgada. Ahora voy, para completar esta idea, voy a hacer aquí una referencia muy somera al hecho de que la incapacidad de nuestros sistemas de salud de actuar adecuadamente frente al virus llevó a que la región de América Latina y el Caribe fueran de las regiones en que tuvieron que hacerse shutdowns más fuertes para tratar de contener el virus. Aquí tenemos actualizado al día de ayer, que fue que miré este índice elaborado por la Universidad de Oxford y que muestran, digamos, el grado de closures que ha habido en la economía o en los servicios, porque incluye escuelas, etcétera, viajes, ¿ya? Y que muestra al día de ayer cómo la región latinoamericana dentro del concierto mundial
ha sido una región de shutdowns importantes. Esto lo podemos contrastar con otro dato que tengo aquí del 7 de mayo del 2020, donde es impresionante el grado de shutdown que mostraba América Latina y el Caribe. Bueno, aquí no está el Caribe, pero si observamos, este es de Sudamérica, no tenemos aquí Centroamérica y el Caribe, pero igualmente eran de ese grado los shutdowns que se experimentaban también en esos países. Y si vemos aquí estos datos de la OIT que remiten sobre todo al problema del empleo en la región, vemos también cómo estos shutdowns han sido muy fuertes. Es absolutamente distinta el grado en que se tuvo que recurrir a shutdowns en nuestra región respecto de otras regiones del mundo, como se puede apreciar aquí. Y eso lo que tiene que ver es con la capacidad de nuestro sistema de salud para contener, para hacerse cargo de esta situación de emergencia. Aquí es muy interesante ver cómo los sistemas de salud durante una pandemia operan en una forma tal que están vinculados a desastres naturales, a emergencias complejas que pueden venir de situaciones políticas. Por ejemplo, el autor acá se refiere a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos e incluye una situación acá, como las protestas contra el racismo en los Estados Unidos. Y como estos, por ejemplo, desastres naturales o situaciones políticas complejas pueden, digamos, interactuar con la funcionalidad de los sistemas de salud en escenarios de riesgos múltiples. Y otra cosa importante es ver el punto de partida, es decir, si son sistemas de salud que están estructuralmente en capacidad de responder adecuadamente a este desafío, o si son sistemas de salud en decadencia y que entonces tienen un punto de partida bastante negativo. Aquí lo que me interesa, para redondear la idea de que lo rural tiene que tener una verdadera centralidad en nuestro enfoque sobre pandemias, es advertir de que si esto nos tomó de sorpresa, no era porque no estuvieran claramente identificadas las amenazas pandémicas, ¿verdad? Y es muy interesante en ese sentido, desde hace años, cómo la OMS había advertido sobre la zoonosis, los riesgos de epidemias y pandemias, por lo que denominó un patógeno desconocido, la enfermedad X, que les decían, y que, como nos señala el epidemiólogo Peter Daszak, es una manera muy adecuada por parte de la OMS de referirse a ese patógeno desconocido como enfermedad X, porque precisamente alerta sobre la posibilidad de que se desate una enfermedad Y o una enfermedad Z de no actuar adecuadamente ante brotes. Y había muchas entidades, por ejemplo, muy interesante, una entidad que fue fundada por la OMS en colaboración con el Banco Mundial, que se llama la Global Preparedness Monitoring Board, que había alertado, ¿verdad?, sobre
este grave peligro de padecer epidemias o pandemias de carácter regional o mundial y de consecuencias, con consecuencias devastadoras en términos no solo de la pérdida de vida, sino de la desestabilización económica y del caos mundial. Y durante mucho tiempo nos alertaban ellos, lo que ocurría era un ciclo de pánico y de abandono en las pandemias. Entonces, pensemos, por ejemplo, en lo que fue el ébola, ¿no? Entonces, prodigamos esfuerzos cuando surge una amenaza grave y nos olvidamos rápidamente cuando la amenaza remite. Ha llegado el momento de actuar con liderazgo y voluntad de actuar con firmeza y eficacia. Y acá es donde quiero comenzar a subrayar lo de la importancia de que la ruralidad obtenga una centralidad dentro del análisis respecto de pandemias. Por ejemplo, la clara identificación de la capacidad de virus zoonóticos, es decir, que virus que salten desde los animales y que infecten a los humanos, debido a los densos nodos en que esos virus están interactuando con otros animales con los cuales nos relacionamos en términos de animales domésticos o en términos de animales que transitan por la vida salvaje con la que estamos interactuando cada vez más. Acá se muestra esta interconexión de riesgos en una encuesta que se hizo a científicos sobre los riesgos globales en el 2019 y que entonces los nodos de las interacciones permiten ver cómo las enfermedades infecciosas están interactuando de acuerdo a la manera en que ellos lo plantearon con cuestiones que tienen que ver con los desastres naturales, también con la planificación urbana y con la manera en que vemos también aquí elementos que tienen que ver claramente con el agro, como sería con lo rural, la crisis del agua, las crisis alimentarias, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto de que los riesgos están estrechamente interconectados y que entonces las amenazas zoonóticas tienen que estar siendo analizadas en esos términos. Lo que me interesa aquí subrayar entonces es cómo podemos analizar lo rural tomando en cuenta de que estamos entrando en una nueva era epidemiológica, una nueva era epidemiológica asignada por las pandemias, en la cual en este momento se interactúan y se traslapan las eras epidemiológicas. Anteriormente, las sociedades con mayores niveles de bienestar venían transitando hacia una creciente esperanza de vida de la mano del predominio de enfermedades crónicas y degenerativas. Y como nos lo advertían Frenkie Bobadilla a finales del siglo pasado, los países más pobres y con sistemas sanitarios más débiles, que son muchos en nuestra región, enfrentaban una transición epidemiológica polarizada con mayor presencia relativa de enfermedades transmisibles en perjuicio de los más pobres. Pero ¿qué pasa hoy cuando definitivamente el COVID signa una nueva era epidemiológica? Lo que pasa es que las eras epidemiológicas están interactuando a escala planetaria en países ricos, países de mediano desarrollo y países pobres. Y entonces hay una escala de la pandemia, una capacidad de daño
y de los riesgos epidemiológicos que pueden manifestarse en forma de epidemias que requieren reconceptualizar estas transiciones epidemiológicas. Tanto los países con una carga múltiple de enfermedad, que serían estos más pobres de transiciones polarizadas, como aquellos en los que predominan las enfermedades no transmisibles, conjuntamente han ingresado en una nueva era epidemiológica asignada por la virtualidad de pandemias. Y como lo estamos viendo con las secuelas en términos de carga de enfermedad del COVID-19, las secuelas de infecciones pandémicas incrementarán también la carga de las enfermedades no transmisibles. Está por determinarse si esta morbilidad asociada será crónica y degenerativa o no, porque aún todavía la experiencia con el COVID-19 es muy limitada, por ejemplo, como para dar respuestas taxativas en esos términos. Lo que había pasado en el mundo es que los sistemas de salud estaban debilitados para escenarios pandémicos. Si se hubiesen preparado los países adecuadamente para estos nuevos escenarios, se hubiera tenido que hacer una fuerte inversión en infraestructura sanitaria, reestructuraciones de la dotación de personal, diseño y gestión de módulos flexibles de atención para diversos escenarios pandémicos y una visión acerca de cómo interactúan todos estos aspectos en términos transnacionales, cómo interactúan a nivel nacional y a nivel subnacional y local, lo cual resalta la importancia entonces de la ruralidad a la hora de tener esto presente. Sin embargo, aún en los países ricos, como lo observamos muy claramente en febrero y marzo respecto de Europa, como lo seguimos observando aún hoy en los Estados Unidos también, la peste sorprendió perplejos a numerosos sistemas de salud, muchos de ellos sin dotación de equipos adecuados, incluso para proteger a la primera línea hospitalaria. Y eso tenía que ver con fenómenos tales como sobreajustes del financiamiento de los sistemas de salud debido a crisis económicas y políticas, implantación de idearios neoliberales que propugnaban una mercantilización de los riesgos de la salud, dualización del mercado laboral y debilitamiento de los sistemas contributivos, y luego, en algunos escasos, en escasas latitudes también, como Costa Rica, desmesuradas remuneraciones y otros pagos al personal de salud que coartaron mejoras de infraestructura y un uso equilibrado de los recursos. Y también lo que hemos observado hasta hoy día, a lo largo del transcurso de la pandemia, es que todo ello involucra problemas de gobernanza sistémica para combatir el virus. Y eso tiene que ver con que este virus nos sorprendió con muchos países que estaban imbuidos en crisis políticas por otras razones, por otras temáticas. Países donde era dificilísimo incluso formar un gobierno, como es en el caso español, para traerlo a colación. Países en hondas crisis políticas, como lo que estamos observando hoy en esta situación de que todavía no se resuelven las elecciones en los Estados Unidos y Trump da claras amenazas al sentir amenazas políticas al sentir que no puede continuar siendo el presidente. Los países estaban imbuidos en crisis políticas muy serias, se habían fortalecido la ultraderecha y el populismo,
se habían debilitado los partidos políticos tradicionales, y todo esto de que los sistemas estaban no estaban adecuadamente preparados, los sistemas de salud, estas crisis políticas llevaron a una procrastinación de políticas e intervenciones, pese a la identificación de riesgos y amenazas y sus graves consecuencias. Y entonces se dilató mucho la capacidad de organizar estrategias sistémicas a partir de la experiencia y del conocimiento adecuado acumulado en materia epidemiológica y sanitaria. Y los países que lo han hecho bien, Alemania, Nueva Zelanda, Singapur, qué sé yo, fueron países que verdaderamente lograron, a partir de la experiencia y del conocimiento acumulado en materia epidemiológica y sanitaria, enfrentar de una mejor manera esta crisis. Las características del COVID estrecharon las ventanas de intervención debido a que era muy contagioso, debido a que se podía propagar de manera asintomática, presintomática o ya declarada la enfermedad, a los largos periodos de capacidad de contagio. Y muy importante cómo el virus acusa una gama de morbilidad muy amplia, desde casos asintomáticos, síntomas graduales o agudos, hasta graves cuadros desatados por la reacción defensiva del sistema inmune y que afecta órganos muy diversos. Y entonces viene este problema de la carga de morbilidad que ya había aludido. Entonces, ¿qué tenemos? Las dificultades debido a la falta de liderazgo político muchas veces y la influencia que ello tiene en las políticas de los sistemas nacionales, las infraestructuras sanitarias disponibles, la capacidad de la vigilancia epidemiológica está en juego, y lo que es muy importante que aludía la doctora Mónica, la desigualdad estructural que permea los sistemas de salud. Cuanto más estratificados y segmentados los sistemas de salud y menores sus coberturas, y ello tiene fuertes repercusiones en lo rural, más reducida la capacidad de prestar atenciones curativas y de rehabilitación. Entonces, algo que se revela hoy muy importante es la necesidad de otorgar centralidad a la vigilancia epidemiológica. El mundo global ha ingresado a una nueva era epidemiológica asignada por la virtualidad de pandemias. Se debe reforzar la capacidad de previsión, alerta y acción ante estos riesgos. Es necesario desarrollar capacidades en materia de prevención, de contención y de mitigación, ¿verdad? Es necesario fortalecer una vigilancia epidemiológica integrada de manera sistémica, lo cual plantea retos de coordinación interinstitucional, reasignación de recursos, fortaleza de task forces que alimenten procesos de toma de decisiones actualizados y flexibles, y fortalecer la relevancia de la atención primaria en salud en cuanto a su capacidad de percibir y actuar ante riesgos epidemiológicos singulares debido a especificidades poblacionales, a vulnerabilidades específicas y al involucramiento local y comunal. Se debe reforzar la coordinación entre los diversos niveles territoriales y con ello una revisión de las atribuciones, recursos y rendición de cuentas de las entidades subnacionales a cargo. Entonces, si le queremos otorgar centralidad a la vigilancia epidemiológica, definitivamente la decisión esta rural y urbana debe ser superada. Tenemos que mirar de otra manera el territorio para poder ejercer
una vigilancia epidemiológica integrada que tenga manera, que tenga una, un carácter sistémico. Eso entonces va de la mano de otro enraizamiento institucional de la salud en el territorio y en lo rural. Entonces, como les decía al principio, la pandemia del COVID-19 es una llamada de atención acerca de cómo las amenazas se dan en un escenario global de riesgos que es complejo y cambiante y que nos hace, nos implica, digamos, el desafío de movernos hacia un enfoque de reducción del riesgo a partir de un enfoque abarcativo de riesgo, como lo plantea el marco Sandai para la reducción de riesgos, un enfoque abarcativo de riesgos, All Hazards Approach, que considera un desarrollo sustentable y de adaptación al cambio climático. Y en el caso de estos riesgos pandémicos, es fundamental desde la vigilancia epidemiológica y desde un estrechamiento de las desigualdades en salud que operan en el territorio, lograr un enfoque abarcativo de riesgos que nos dé entonces mayor capacidad para reducir estos riesgos pandémicos y para forjar resiliencia, tomando en cuenta el territorio y dándole una centralidad entonces a la ruralidad para poder hacer frente a los riesgos pandémicos. Y lo importante entonces es de no tener una visión aislada del COVID-19, como dijéramos, podríamos decir, allá en el siglo XX fue la gripe española la que signó la pandemia del siglo, y entonces ahora estamos en una situación análoga en la cual estamos enfrentando esta epidemia del COVID-19, la vamos a superar y vamos a volver a una situación semejante en términos epidemiológicos que la que signó el siglo XX. Eso sería absolutamente inadecuado porque hemos ingresado en una nueva era epidemiológica signada por la virtualidad de pandemias. Y muchos de estos riesgos pandémicos tienen que ver con las fricciones territoriales. Es decir, es muy importante considerar la manera en que estamos interactuando con la vida salvaje. Esa interacción de la vida con la vida salvaje tiene una estrecha relación con el mundo rural. Los riesgos de transmisión de enfermedades animales a humanos están estrechamente vinculados con aquello y por eso tenemos que darle entonces centralidad en este All Hazards Approach a cómo interactuamos con la vida salvaje, cómo aquello tiene que ver con la expansión de las fronteras agrícolas, con las fricciones que se dan entre ruralidad y vida salvaje, cómo tiene que entonces que interactuarse a lo largo del territorio para ser capaces de reducir riesgos y forjar resiliencia en esos términos. No debemos, por ejemplo, subestimar enfermedades endógenas que han surgido en la región de América Latina y el Caribe, como el dengue, como el Zika, que son riesgos que debemos tener presentes. Y todo esto tiene que modificar la manera en que pensamos la ruralidad a la hora de enfrentar
una nueva era epidemiológica, que es lo que yo quiero subrayar en esta exposición. Gracias. Doctora Ana, muchísimas gracias por su interesante presentación. Nos ha dado un panorama general con relación a estos riesgos biológicos, fisiológicos, a la complejidad clínica, pero también aunado a esto que tiene que ver con la globalización y con los riesgos, muchos de los cuales provienen del mundo rural, por la interacción con estas enfermedades zoonóticas que además están afectando de manera global a la humanidad. Pasamos también por un acercamiento a lo que tiene que ver con los sistemas de salud y su desfortalecimiento, su debilitamiento, debido a prioridades que son de carácter político, de carácter social, a decisiones que tienen que ver con la priorización del gasto, con un problema de planificación, pero también en un mundo que de manera nacional evoca relaciones políticas muy complejas de los países, inestabilidad política, un mundo económico además muy complejo, donde la prioridad no son los sistemas de salud y, por supuesto, los sistemas de salud no son capaces de responder, ya sea porque se nos olvida, como usted bien lo ha mencionado, en el ébola, por ejemplo, o sea, era un riesgo inminente no solamente para los países africanos, sino para todos, pero se nos olvida rápidamente. Pero además, de una manera estratégica, se dan prioridades a otros asuntos, también llevado por un mundo neoliberal, de una tendencia neoliberal. Bueno, también hemos, o usted nos ha indicado entonces, unos importantes elementos para el mundo rural, que tienen que ver muy preocupante con la desinformación. Es decir, no conocemos aún cuáles son esos fenómenos que están sucediendo en el mundo rural. Nos mencionaba usted sesgos relacionados, por ejemplo, con el hecho de no conocer un índice de Gini urbano y rural. Y mientras nosotros no conozcamos las inequidades y las desigualdades sociales, por supuesto, las posibilidades de transformación son mínimas. También el sesgo relacionado con indicadores que nos plantean organismos internacionales relacionados con un aparente efecto que puede llegar a ser minimizado erróneamente, relacionado, por ejemplo, con disminución de empleos en agricultura y en turismo, turismo que además no es diferenciado entre el mundo urbano y el mundo rural, ¿cierto? O sea, es una invitación muy especial a fortalecer estos indicadores que nos den cuenta de la situación de lo que está sucediendo en el mundo rural, a fortalecer estos indicadores para poder conocer la situación, porque en la medida que la conozcamos la podemos transformar, de otra manera eso no es posible. Nos contaba usted también de la caída de los precios de los productos agrícolas, pero ¿qué ha significado eso, por ejemplo, para el mundo rural, para los campesinos, en términos de insumos, de importación? Máxime, en esta época neoliberal que usted bien señalaba, relacionado con la importación de productos agrícolas que de hecho nuestros países están en la capacidad de producir. Entonces es un debate extremadamente interesante, así que muchísimas gracias por su intervención y pues en la última parte tendremos preguntas y aprovecho para invitar al público que nos acompaña para que hagan sus preguntas y nosotros se las haremos llegar a nuestros ponentes en la última parte. Bueno, doy entonces, doctora, muchas gracias. Doy la bienvenida a la doctora María Paula Milana. Ella es una invitada especial de Argentina, es antropóloga de la Universidad Nacional de Salta, es doctora en antropología de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente integra la comisión directiva de la Escuela de Antropología. Ella es becaria postdoctoral del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de Argentina. Doctora Paula, bienvenida. Hola, muy buenos días. Buen mediodía en este caso en Argentina. Es un gusto para mí estar aquí participando. Les agradezco la invitación para estar aquí y también es un placer estar compartiendo
aquí con Ana y con José Roberto. Bueno, la presentación que voy a hacer a continuación está vinculada con la pandemia y los pueblos originarios en Argentina. Ahora voy a mostrar mi presentación. A ver si me dan unos segundos. Creo que ahí... Se ve muy bien, muchas gracias. Bueno, como mi campo de estudio está muy abocado al estudio y al trabajo con pueblos indígenas, particularmente con procesos organizativos indígenas y sus demandas históricas, particularmente su lucha por el territorio, que se articula con múltiples reclamos para la aplicación de políticas públicas de salud, de educación y de trabajo. En esta oportunidad me voy a centrar en hablar un poco de las desigualdades previas a la pandemia y cuáles han sido las estrategias en los territorios, particularmente en las organizaciones de base rural, ¿no? A ver si... Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Bien, bueno, para dar brevemente un panorama, para acercarnos a conocer un poco la realidad de los pueblos originarios en Argentina, voy a hablar muy brevemente de los pueblos en el país. A ver si se ve el mapa acá. Antes que nada, me he preparado la exposición centrándome, ¿no?, teniendo bien presente esta cuestión de la ruralidad, pero también quisiera hacer un comentario, y es que, particularmente en el caso que yo trabajo, la movilidad socioespacial de los habitantes de esta zona, que son los valles interandinos, es en el noroeste de Argentina. Si pueden ver el primer mapa, la provincia de Salta, que limita con Bolivia y con Chile también. La movilidad socioespacial de sus habitantes se caracteriza por estar en permanente contacto con diferentes fronteras, tanto jurisdiccionales con otras provincias como con otros países, y entre permanente relación entre lo urbano y lo rural. Si bien podemos decir que dentro de los registros que se tienen de las comunidades indígenas inscriptas con personalidad jurídica reconocidas por el Estado, la mayoría de ellas se asientan en zonas rurales, como podemos ver aquí con los datos. Pero bueno, también es importante remarcar que 8 de cada 10 habitantes indígenas también viven en ciudades. Para volver un poco al escenario previo y contextualizar el escenario indígena en Argentina, podemos decir que en las últimas décadas múltiples experiencias organizativas indígenas se han ido visibilizando para reclamar por demandas históricas, sobre todo una demanda que actualmente sigue sin resolución, que es la recuperación de las tierras habitadas y la consecución de los títulos de sus territorios que habitan. Particularmente y previamente a la declaración de la pandemia, en la provincia de Salta ya estábamos atravesando un contexto epidemiológico muy grave, y la declaración de la emergencia sociosanitaria por los casos de muertes de niños huichís y se hicieron conocidos en todo el país, lamentablemente, y también por dinámicas extractivistas, por un modelo que se ha ido profundizando incluso en pandemia. Podemos decir que una de las cosas que no se ha detenido en la pandemia ha sido el extractivismo.
Ahora bien, una de las cuestiones cuando se decreta en Argentina, al iniciar la pandemia, se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, y una de las preocupaciones principales de los investigadores sociales ha sido cómo registrar esta profundización de las desigualdades que estábamos viviendo a través del contacto con nuestros interlocutores, y una de estas experiencias ha sido la realización de un informe nacional, que fue una experiencia colaborativa y autogestionada entre investigadores y también integrantes de diferentes organizaciones y comunidades indígenas, que nos agrupamos en el marco de 30 equipos de investigación y con el fin de relevar la situación de aproximadamente 30 pueblos indígenas en todo el país, para presentar una especie de diagnóstico sobre qué es lo que estaba sucediendo con las medidas estatales que se estaban implementando, esto a partir de marzo, y qué recomendaciones, qué conclusiones generales y qué recomendaciones podíamos hacer al respecto. Bien, las conclusiones. Creo que me salté una parte importante. Bueno, voy a hablar muy brevemente de las... no sé si se... ¿Estoy viendo como mal mi pantalla? No, aquí la vemos bien. Se ve la presentación del informe nacional, las conclusiones generales. Sí, señora. Bien. Bueno, en líneas muy generales, lo que en este informe pudimos ver... Quizás tengo que aclarar un poco que fue un informe que se realizó consultando telefónicamente a integrantes de organizaciones y comunidades con quienes los equipos ya manteníamos vínculos previos, ¿no? Porque en este contexto era muy difícil continuar realizando nuestro trabajo de investigación habitual. Entonces se trabajó con diferentes encuestas y conversaciones por llamadas telefónicas, y a pesar de toda la heterogeneidad, que es lo que también enfatizamos mucho, la heterogeneidad tanto en ámbitos rurales como urbanos, pudimos presentar un panorama muy general de los efectos que se estaban viviendo en términos de salud y alimentación, muy vinculados con el ambiente, en el trabajo, en la producción, en las fuentes de ingreso, en las transferencias estatales, en la educación y en el acceso a la información y la justicia. Podemos decir que, acordando con el marco general que nos planteó Ana Sojo, acá podemos ver todas estas... estas miradas más globales, pero en casos muy específicos. Por ejemplo, que las medidas tomadas durante los primeros meses de pandemia revelaron las cuestiones intrínsecas que tienen que ver con el modelo de desarrollo en el cual estamos inmersos, cómo se han mantenido actividades ciertamente que fueron declaradas esenciales en nuestro país, como la megaminería. Y por otro lado, también cómo no se prestó atención a lo que estaba sucediendo en los ámbitos rurales, en la posibilidad de generar una alimentación basada en prácticas productivas tradicionales que podían abastecer a los centros urbanos. En las estrategias en cuanto a la salud y a la alimentación, se destacan mucho las
estrategias solidarias ante todo de los jóvenes, ya que las medidas estatales que se implementaron cuando se generó el aislamiento, se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, estaban muy pensadas para ámbitos urbanos, es decir, por ejemplo, las escuelas, que son un espacio de contención muy fuerte, se vieron cerradas en lugares donde no hay siquiera conectividad, y lugares que también proveen de alimentación. Esto fue, tardó mucho tiempo en adecuarse a resolver las demandas, las necesidades más básicas de las poblaciones. Yo les invito a leer el informe porque está muy detallado por cada provincia, por cada región, y la finalidad de este informe fue la de presentar recomendaciones ante todo para las autoridades provinciales, municipales y nacionales, para que pudieran, fue un informe de emergencia, para que pudieran tomar en cuenta estos señalamientos y aplicar estas políticas mejorándolas, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que vislumbró la pandemia y la interrupción de la circulación de las personas en el caso de pueblos indígenas y particularmente en zonas rurales, el trabajo informal es una de las fuentes principales de ingreso, y esta disminución implicó una disminución muy, muy drástica en los ingresos. Incluso en estas zonas también hay gran parte de las familias, depende una parte de sus ingresos de migrar a otros lugares, son los llamados trabajadores golondrina, y en este contexto, cuando se decretó el aislamiento, no se dieron políticas para que esta gente regresara a sus lugares, y tuvieron que pasar meses en algunos casos para que pudieran volver a sus lugares, de vida. Otra de las cuestiones fundamentales que se vio tanto en los ámbitos rurales como urbanos a nivel nacional fue una exacerbación de las situaciones de violencia, no solo ejercidas por agentes privados, sino también por el mismo Estado, que incluso acudió a la violencia policial para mantener a la gente en sus casas, podemos decir. Bueno, y a partir de este panorama general planteado en estos estudios, voy a mencionar que este informe tiene aproximadamente 400 páginas, porque está hecho, por un lado, con todas estas encuestas y entrevistas por distintos equipos de investigación de todo el país, y por el otro lado también reúne investigaciones previas que están ahí puestas para, con el fin de que las autoridades y los organismos competentes conozcan estas situaciones. A partir de ahí se plantearon una serie de recomendaciones al Estado que podemos decir que tienen que ver con las desigualdades previas que se han continuado exacerbando, profundizando, y que se requieren resolver de manera urgente. En primer lugar, una de las recomendaciones es el efectivo cumplimiento de todo el corpus de derechos humanos de pueblos indígenas, particularmente el derecho al territorio. En este caso podemos ver cómo en algunas de las comunidades y organizaciones que han logrado obtener sus títulos en estos ámbitos rurales, han logrado una cierta autonomía y un control territorial que les ha permitido producir y consumir gran parte de su propia economía, podemos decir. Otra de las recomendaciones es la de aplicar efectivamente el consentimiento libre, previo, informado y la consulta, lo cual implicaría también no solo resguardar un derecho, sino también que las
que las políticas tengan mayor utilidad, ¿no? Con la participación de las comunidades y las organizaciones que vienen insistiendo en esto, que sus voces no son tenidas en cuenta. Incluso, creo que una de las fortalezas de este informe fue la de preguntar a las mismas personas qué recomendaciones o qué sugerencias podía hacer a todos estos problemas que se les estaban presentando en el contexto del aislamiento. Otra de las cuestiones que no abordé aquí es el enfoque intercultural de la salud, porque una de las cuestiones que supongo que ha sucedido en muchos otros lugares tiene que ver con el cierre de los centros de salud, de por sí precarios, en una situación ya muy grave en la zona del Chaco salteño, que son como las tierras bajas de Salta, donde ya hay muchos problemas de desnutrición, de enfermedades endémicas, de dengue y otras enfermedades, sumado a la falta de agua potable. Es una situación extremadamente crítica que tiene que ver con el corrimiento también de la frontera agropecuaria y que se sigue sucediendo en este momento y que se sigue, donde se siguen desalojando distintas comunidades. Esto también hay que enfatizar en esto. Otra de las recomendaciones tiene que ver con el ámbito educativo, específicamente en los ámbitos rurales, donde la conectividad es muy baja o nula. Lo que se propone es generar redes de acceso libre, sobre todo en los centros comunitarios o en las mismas escuelas, que permitan a los niños, a los jóvenes, poder acceder a la virtualidad. Y esto también, ¿no? De considerar la enorme brecha que hay entre las generaciones escolarizadas y no escolarizadas en estas zonas más rurales. Otra de las recomendaciones que se hizo es la importancia de las radios indígenas en estos lugares, incluso donde la conectividad es tan problemática, no se le dio la importancia, sigue sin darse la importancia que tienen las radios indígenas. Y otra de las cuestiones es pensar mecanismos para en estos lugares mantener las escuelas abiertas. Otra de las recomendaciones es habilitar canales de justicia, porque como comenté, las situaciones de violencia, de abuso, de discriminación, se vieron muy recrudecidas en estos contextos, y no solo desde privados, sino también respaldadas por el Estado. Una de las últimas recomendaciones tiene que ver con considerar las heterogeneidades. Por eso para mí es tan difícil poder exponer de manera general todas las particularidades de los diferentes pueblos en las diferentes provincias. Y finalmente, la última recomendación es que el Estado pueda revisar y reinaugurar nuevas formas de vinculación que tuvo con lo indígena, con la cuestión indígena y con los pueblos indígenas, que en Argentina es muy fuerte y tiene que ver con el genocidio cometido hacia las poblaciones indígenas y la necesidad de una urgente reparación histórica. Bueno, en cuanto a nuestro trabajo, podemos decir que este informe lo presentamos, se presentó primero desde la Escuela de Antropología, la parte que corresponde a Salta. Quienes estén interesados, puedo pasarles los documentos, los links, la presentación de la escuela. También se presentó a nivel nacional, se invitó a autoridades nacionales, se les hizo llegar este informe y se volvió a presentar otra tercera vez. Digamos que ha tenido mucha difusión, sin embargo, es un relevamiento que se realizó entre marzo y junio y las cuestiones que estaban marcando no fueron tomadas por las autoridades. Entonces, a partir de esto, entre un grupo de investigadores, también decidimos realizar otras actividades más concretas, vinculadas a la investigación, pero no solo
no solo diagnósticos o relevamientos, sino que iniciamos una serie de pronunciamientos sobre las situaciones gravísimas que se están viviendo, ante todo en la provincia de Salta. Elevamos documentos a diferentes autoridades, se elevaron documentos al ministro de Salud, se han presentado proyectos de voluntariado para elaborar material en lenguas indígenas y también estamos colaborando en diferentes instancias. Bien, ahora pasamos a la parte de cómo las mismas comunidades y organizaciones fueron, ante la falta de respuesta estatal, fueron planteando sus propias estrategias para enfrentar la pandemia, para intentar que no haya contagio en estos lugares que están muy alejados de los hospitales de alta complejidad, podemos decir, porque en estos espacios a lo sumo se cuenta con centros de salud, con enfermeros, con muy escaso insumo, y en las cabeceras municipales con hospitales, pero de muy baja complejidad. Entonces, voy a remarcar que fueron las mismas organizaciones las que denunciaron esta falta de políticas también, y que además habían estado proponiendo ante los COE, que son los consejos locales de emergencia a nivel provincial, municipal, incluso local, pero nunca les dieron respuestas. Entonces, ¿qué hicieron? Una de estas cuestiones fue, a partir de reuniones virtuales, realizar una especie de diagnóstico de sus propias situaciones, de lo que estaba faltando en los territorios. Esto lo comparto porque estuve participando con esta organización con la que trabajo, que es la organización del Coyamarca, una coordinadora de 5 organizaciones de segundo grado, como se las conoce, es decir, organizaciones que agrupan a diferentes comunidades indígenas. Es un total de aproximadamente más de 70 comunidades indígenas. Bueno, entonces lo que hicieron fue, en primer lugar, denunciar esta situación. Una de las organizaciones que es, digamos, una de las más exitosas en su búsqueda de gobernanza, como ahora se le llama, ha sido la organización Tinkunaku, que es una organización que desde el año 2007 cuenta con los títulos de propiedad de sus tierras. Tinkunaku está muy cercana a Orán, que es una ciudad en la que se decretó la circulación comunitaria del virus, que no estaba sucediendo en otros lugares. Entonces, ante esta situación terrible de emergencia y con la carencia de profesionales de la salud y de insumos, lo que hicieron fue poner un propio control de bioseguridad y pagar a sus propios enfermeros y además, bueno, gestionar la puesta de una antena con conectividad para poder controlar quienes ingresaban al territorio solamente fueran de los llamados servicios esenciales, y a la vez, a la par de todo este control, incentivó a los pobladores a que adelantaran la época de la veraneada, que fueran, digamos, se encargaran de sus labores agrícolas, como les llaman, el éxodo por aislamiento comunitario. Y hasta ahora, bueno, no se sabe muy bien si ha habido casos, porque no se cuenta con los test, pero hasta ahora no tenemos, hasta ahora digamos que es una estrategia que ha sido exitosa y que da cuenta de la autonomía de estas organizaciones que son, que digamos que tienen esta posibilidad, esta potencialidad de la agricultura, de la economía de subsistencia y de esta búsqueda también por lo que ahora conocemos como la agroecología.
Bueno, otra de las estrategias que adoptó esta organización ha sido, a partir de reuniones virtuales, generar consensos para construir un nuevo currículo educativo en todos los niveles educativos para incorporar bueno, los saberes del pueblo Colla en la enseñanza. No sé cómo voy con los tiempos. Algo más y vamos cerrando. Gracias. Bien. Bueno, y a modo de cierre sobre esta presentación que bueno, contó con tres partes. Por un lado, intentar dar un panorama previo, o sea, sobre las desigualdades previas a la pandemia, digamos, cómo esta llegada del COVID-19 vino a intensificar un contexto ya sociosanitario muy crítico, particularmente en el caso de los pueblos indígenas que venían luchando por su reconocimiento, por la aplicación de políticas que consideren su condición de sujetos con derechos particulares y también como actores políticos. Podemos decir que en esta llegada de la pandemia, muchas de las cuestiones que se vieron detenidas son las asambleas comunitarias, la circulación de personas se vio también muy afectada, pero hay cuestiones que parecían que iban a ser replanteadas por el mismo origen, podemos decir, de la pandemia, que es este modelo neoextractivista, y en el caso de Argentina no ha sido así, sino más bien lo contrario, a pesar de que hay una cierta retórica de la recuperación de lo agroecológico, el extractivismo continúan los desmontes, continúan cada vez una apuesta más fuerte por la megaminería, por la explotación de hidrocarburos. Y bueno, esto es una cuestión que es necesario replantear y revisar de manera urgente porque también está muy vinculada con, como las investigaciones vienen mostrando, ¿no?, la necesidad de frenar este sistema expoliador. Por otro lado, creo que la experiencia de este informe ha sido no tanto la de retomar grandes teorías, sino de poder hacer uso de nuestras sensibilidades y de retomar los saberes de nuestros interlocutores, los saberes indígenas. Hay algo que aquí no profundicé, pero es esta cuestión de que en las zonas rurales la medicina ancestral, la medicina indígena, ha sido muy importante, es lo que nos dicen muchos, que bueno, nosotros no vamos a los centros de salud, tenemos nuestra propia medicina, y además de la recomendación de no ir, porque incluso tampoco se ofrecen muchas soluciones desde el sistema biomédico occidental. Entonces, como para cerrar, de lo importante en esta relación entre la ruralidad y los pueblos es considerar cómo desde los territorios indígenas, particularmente en los territorios donde hay una cierta autonomía y un cierto resguardo de los derechos territoriales, se puede responder ante la pandemia y cómo han respondido muy positivamente estas organizaciones, que, ante todo en la importancia, ¿no?, de volver a la tierra, de revalorizar la producción, la siembra, la cría y este trabajo, ¿no?, en lo rural. Entonces, con esto cierro y después podemos volver sobre los puntos que les hayan parecido más interesantes. Doctora Paula, excelentísima presentación. Usted nos recuerda el olvido en el que ha estado sumida la población rural, pero también una cosa muy bonita y es un llamado a reconocer que es que el mundo rural no es uno, el mundo rural son muchos.
hay multiplicidad de etnias, multiplicidad de poblaciones y multiplicidad de condiciones. Pero nos recuerda usted entonces que estas condiciones en general no son muy benevolentes con la población indígena, son condiciones estructurales muy precarias, carencia de servicios básicos como el agua, como el internet, por ejemplo, que además en esta época de confinamiento ha sido tan crucial para el tema educativo, para el tema de comunicación, de los riesgos, para interactuar con el resto del mundo. Un descuido entonces por el trabajo, un menosprecio por este trabajo agropecuario que además nos brinda vida, no solamente les suministra a ellos los alimentos, sino también es la gran despensa para el resto de las ciudades de nuestros países. Nos plantea usted también un elemento que azota a nuestras poblaciones en muchos países y es la violencia. Una violencia que es causada no solamente por particulares, por empresas multinacionales con intereses extractivistas que han sido además avaladas por los gobiernos, pero también esta violencia del Estado, que no solamente resta la autonomía en el territorio, sino que también coacciona a la población para que no se manifieste, para que no salga, incluso con medidas restrictivas como la que usted mencionó. Por supuesto, una precarización de los servicios de salud, los servicios de salud que, como ya bien lo planteaba la doctora Ana, han estado cada vez más debilitados precisamente por esas decisiones políticas. Pero además en el mundo rural esto toma muchísima fuerza, porque en este mundo rural hay menos infraestructura, hay menos talento humano que quiera irse a estas poblaciones. Pero además el cierre, que fue una de las políticas que usted nos comenta, también afecta negativamente y profundiza estas desigualdades, estas inequidades. Por fortuna, nos da usted buenas noticias con relación a la capacidad organizativa y la autonomía de estos pueblos, que son capaces de organizarse e implementar estrategias propias para poder subsistir en esta crisis tan importante. Además, nos plantea un ejercicio muy interesante que se hizo con la academia, donde se puede ver una interacción que debería ser más profunda y más permanente, donde se deja ver la voz y se posibilita dar voz a estas personas que han sido más bien invisibilizadas. Entonces, muchísimas gracias, doctora Paula, por su presentación y doy paso entonces al doctor José Roberto. El doctor José Roberto es trabajador social y magíster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es especialista en población y desarrollo de la Universidad de Chile y doctor en ciencias sociales de la Universidad de Antioquia. Es docente de la Universidad de Antioquia y también de la Pontificia Bolivariana y es coordinador actualmente de la línea de estudios rurales del Grupo Territorio de la UPB e integrante del Grupo de Historia Social de la Universidad de Antioquia. Actualmente es el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Doctor José Roberto, adelante, bienvenido. Muchísimas gracias al comité del evento, al grupo humano que conforma esta iniciativa de País en País. Voy a presentar unas diapositivas y alrededor de ellas voy a plantear algunas ideas de lo que puedo ofrecer en la perspectiva en relacionar estos dos grandes hechos, el de la ruralidad y el de esta pandemia en particular. Soy el que juega de local, tiene la presión de dar cuenta de la mejor forma posible de lo que en esta relación fluya. Sé que muchos de los que aquí presentes pueden complementar, seguro con sus experiencias, estas ideas. Quiero plantear también que buena parte, uno de los asuntos centrales de mi presentación tiene una correlación directa con los acercamientos que tengo a partir de mi trabajo también con los estudiantes de regionalización de la Universidad de Antioquia, en este caso particular con algunos estudiantes del suroeste antioqueño que me han ayudado como a capturar alguna información justamente para ejemplificar algunas cosas, evidenciar algunos hechos.
Voy entonces a hacer un recorrido por, excúsenme, yo aquí proyecto bien. Voy a hacer un recorrido por tres momentos. Voy a tratar de dar como también un esbozo de lo que son las ruralidades colombianas. Voy a contar algo sobre los avances en materia de políticas del COVID muy aplicadas al mundo rural colombiano, los avances que se han tenido. Voy a tratar de cerrar con una reflexión en torno a las desigualdades y las reivindicaciones de las ruralidades colombianas en este momento tan especial. Yo creo que ya tenemos todos una sensibilidad frente a lo que es la entrada, lo decía la profesora Ana al inicio, de lo que es una era de pandemias y esto va a implicar seguramente que todos los territorios y obviamente las dinámicas que allí se gesten tengan que tratar de incorporar nuevas perspectivas de relacionamientos y en ese sentido yo creo que este es un esfuerzo, por lo menos yo parto como esta premisa que espero que sea transversal, de entender la relación territorio-salud pública para un mundo con, con estas características. Un poco lo que están planteando los estudios es que este es un punto nuevo de evolución de nuestros comportamientos en estos temas y tenemos que disponernos en buena medida como a reconocerlos. Rápidamente, como algunas características de la ruralidad colombiana, va a tratar de ser más cualitativo que cuantitativo. Voy a ser muy sintético, faltan muchas informaciones de las que ustedes allí alcanzan a leer en la diapositiva. Simplemente como plantear que no podemos ignorar que esos son elementos configurativos de nuestro entorno rural, así como también lo referían con el caso de la profesora Paula. Yo quiero partir de una noción que a veces se nos olvida en los estudios rurales colombianos y ese es el trabajo pues, que adelantamos en estas líneas, y es justamente reconocer la pluralidad y también la desigualdad de esa ruralidad. Tenemos que hablar de ruralidades, y ustedes notan, yo hago un acento en un color distinto cuando hablamos de ruralidad para reconocer la diversidad de experiencias, de sociedades, de modelos de organización, en fin, podríamos incorporarle otros elementos, lo que hace que sea muy difícil hablar en términos generales de la ruralidad. Ese es un punto de partida. El asunto de plantearse una reflexión en torno a la ruralidad siempre cae como tendenciosamente en que entendamos que es como un universo con las mismas características y es muy diferente. Un poco para graficarlo, en la medida que ustedes allí pueden tener la oportunidad de leer como mis apreciaciones en esa diapositiva, es que es muy difícil, difícil no es, es muy singular encontrar un diálogo entre un campesino de la región cundiboyacense, con uno de la región cafetera, con uno de la región caribeña, y así sucesivamente. Son de alguna forma construcciones bien diferentes en muchos de los elementos que configuran la relación con el territorio. Y a los colombianos nos cuesta mucho entender eso. Digamos que entender estas singularidades es un en parte como la tarea que tenemos los que abordamos los estudios en este campo. Entonces, muchas veces se dicen expresiones como que todo el mundo rural encaja en algunos planteamientos y en buena medida eso hay que ponerlo como en otra dimensión, en otra experiencia de relacionamiento. Algunos elementos de los que están allí, pues, los podríamos ampliar más detenidamente, los dejo simplemente para sus consideraciones. Pero sí me interesa mucho destacar de allí por lo menos una, y es que obviamente la ruralidad tiene unos rezagos en materia de desarrollo con respecto a los entornos urbanos muy reconocidos, ya lo mencionaban desde la primera exposición en todos los indicadores, hay por lo general una tendencia a considerar pues una distancia entre lo que es el mundo urbano y rural. Y eso ha llamado la atención en buena medida como en obviamente que fenómenos como el que estamos viviendo ahora puede ser mucho más impactante en esos entornos, pero eso hay que matizarlo, ya vamos poco a poco a abordar el asunto. Y la ruralidad colombiana pues tiene una gran cantidad de problemas pues, diversos, estructurales, que de alguna manera le han dado como un reconocimiento diversos estudios. Yo señalo ahí, digamos, los que se exponen con mayores
énfasis, no podemos desconocer que obviamente el conflicto sociopolítico colombiano tiene un asunto central, un tema central alrededor de la forma como se ha construido, definido todos los elementos de la ruralidad. Gran parte de nuestros analistas en el tema refieren a la ruralidad como el contexto y el asunto estructural donde emerge todo ese fenómeno. Los asuntos de pobreza, como ya se han dicho, son absolutamente demostrativos de que hay una condición de desigualdad muy, muy extrema. Bajo esos criterios, obviamente hay unas dificultades muy singulares. Excúsenme. Resalto también un asunto allí, que es el asunto tecnológico. Tenemos algunas particularidades que tenemos que, digamos, destacar de las dificultades en ese asunto, porque obviamente en este escenario que nos movemos hacia lo virtual, quisiera destacar que también hay un rezago considerable que de alguna manera se visualiza este año y que ha generado muchos obstáculos para distintas actividades educativas, económicas, sociales en general. Ahí tenemos un elemento pues muy, muy visible. De lo que está allí planteado, un poco por las razones del tiempo, destaco también el problema que tenemos de nuestros asuntos asociados al problema del narcotráfico, que es también un asunto que transversaliza la ruralidad colombiana y de manera indiscutible. Nosotros vemos permanentemente cómo se incorporan nuevos territorios a esa dinámica o se disponen a actividades estratégicas en función de la misma, y entonces en ese sentido también no podemos dejarlo a un lado cuando se trabajan estos temas. Allí también temas de ordenamiento territorial asociados y muy visibles a través de la discusión de una reforma agraria que nunca se ha concretado y que se hace muy, muy notoria cuando se hablan de asuntos de concentración de la tierra, también asociados a que no tenemos un catastro rural actualizado que nos permita crear unas políticas de ordenamiento y organización del mundo rural con un poco más de claridad y de criterios de justicia. Bueno, asociado a los otros que están allí, simplemente como para matizar como esta presentación del mundo rural colombiano sobre el cual hoy se le agrega un elemento nuevo como el que nos convoca en este foro y es el de la pandemia. Indicadores genéricos, paso rápidamente un poco como información general. Estamos hablando que el último censo dijo que el 25% de la sociedad colombiana habita en centros poblados y rurales dispersos. Eso estamos expresándolo en un asunto de casi 12 millones de colombianos están allí, digamos, en ese tipo de características territoriales, y eso genera pues también que el tema no sea menor, sino que obviamente estamos incorporando una reflexión sobre una cuarta parte de la población. Y yo digamos que felicito la iniciativa del comité académico del foro, porque la pregunta sobre la ruralidad es absolutamente pertinente, y normalmente, como casi que ocurre en todos los temas, siempre se piensa en coordenadas de las mayorías, y esta es una minoría, pero de un significado, digamos, enorme, por lo que hemos venido exponiendo y por lo que se va a complementar. Datos que nos muestran dónde estamos también a nivel mundial, y que en el caso rural se hace mucho más extremo, como ya se ha referido. Ahorita muestro unos estudios donde se pueden complementar esas cifras con un poco más de detalle. La preocupación que de alguna manera tenemos en este momento es que, lo decía un estudio reciente del profesor Garay, más del 50% de la población que habita el mundo rural puede quedarse allí con dificultades, con situaciones de pobreza monetaria de forma muy evidente. Y eso genera pues una preocupación enorme sobre la forma como puede experimentar el mundo rural las particularidades de este momento. Quiero resaltar que sobre el mundo rural colombiano la última década ha sido muy interesante en producción de conocimiento. Falta ver si la producción de conocimiento se transita hacia modelos de intervención, políticas públicas, gestiones territoriales,
pues más acordes con lo que nos plantean esos estudios. Estudios de diferentes perspectivas también, que eso también dice que el tema rural colombiano es un tema de un significativo debate, desde cómo se aborda, cómo se plantean, obviamente, dichos procesos de intervención. Yo resalto tres que han sido muy emblemáticos allí, que le han dado de alguna manera como un gran sustento a muchas de las decisiones que se han tomado en este último tiempo, pero no quiero desconocer que tenemos unas unidades hoy o unos centros de trabajo alrededor del tema rural desde la institucionalidad, desde el Estado, que han venido también construyendo información, como los que se refieren allí en la parte inferior. Hemos venido adelantando un trabajo maravilloso en 170 municipios priorizados a partir del acuerdo de paz para desarrollar los planes de ordenamiento territorial, los PDTs, que han sido muy significativos. Yo los invito a leer porque son, desde el punto de vista cualitativo, expresiones de ese rezago del que hablábamos ahora, las reclamaciones de esos grupos, de esos habitantes, de esas poblaciones, sobre qué esperan que el Estado les ayude a concretar. Es realmente muy significativo y muy simbólico. Allí encuentran también, obviamente, las reclamaciones más básicas en temas de salud, que obviamente ya lo podemos de alguna manera comenzar a delinear. Dan cuenta de que el tema ha sido una de las grandes ausencias en ese mundo rural. La presencia del sistema de salud es muy limitado, en algunas consideraciones muy precario. La pandemia ha permitido de alguna forma, como creo yo en términos generales, tratar de avanzar como en superar o modificar ese rezago. Ahorita voy a mostrar algunos con algunas evidencias a ese asunto, pero todavía obviamente con una perspectiva muy, muy, muy reducida, muy limitada, pues como en sus pretensiones. Un poco lo que yo quiero decir con esta diapositiva es que ustedes pueden encontrar que esta última década ha sido muy beneficiosa en términos de conocer el mundo rural colombiano. Muchos de esos estudios por primera vez se hacen, otros tenían más de 4 décadas que no se actualizaban, como el Censo Nacional Agropecuario, que es una cosa increíble, que nos va mostrando un poco como el potencial que tiene ese mundo rural, y otros que se construyen en función de revisar nuestro consenso político, y donde el tema rural ha sido, como les mencioné, de alguna manera el gran objeto de disputa en una sociedad como la colombiana. ¿Qué nos hemos planteado este año en materia del COVID, del mundo rural? Hemos hecho esfuerzos, digamos, no podemos desconocer que el Estado se ha planteado algunas iniciativas, como las que refiero allí, y que están dando cuenta de que ha tenido como el cuidado de pensar el tema rural, de cómo de alguna forma tiene que considerarse unos protocolos para la atención en este asunto tan, tan delicado. Allí mencionó tres muy particulares: los protocolos para el mundo agrícola, para el mundo pecuario y para el sector cafetero. De eso les voy a hablar un poco más detenidamente por el acercamiento que tengo con la región del suroeste, como les referí hace unos minutos. Pero también tenemos, y lo incorporé aquí, obviamente un trabajo para la población étnica en Colombia, que fundamentalmente está dirigido a población que habita territorios rurales. De manera que hay unos dispositivos normativos, procedimentales, que sin lugar a dudas, pues son muy significativos para lo que es este momento, pero obviamente la pregunta que muchos de ustedes se harán es, bueno, ¿cuál es la experiencia con la aplicación de estos protocolos en el mundo rural? ¿Cómo de alguna manera se están adelantando los asuntos? Y eso también nos devela como algunas conclusiones en cuanto a la situación de la forma como esta pandemia se está respondiendo por parte de los campesinos y de los habitantes del mundo rural. Entonces, permítanme, les hago un pequeño recorrido por ese mundo cafetero. Y les quiero agradecer a un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia, aquí los voy a referir como fuentes. Y obviamente, digamos que aquí hay un tema que también seguramente lo plantearíamos en los otros casos, que aquí hay un debate entre la oportunidad económica que representa esta actividad, un poco para las colegas de Costa Rica y Argentina, la profesora Ana y la profesora Paula, digamos que
aunque ya no la somos exclusivamente, o ya no la actividad cafetera no es la principal actividad, digamos, de exportación del país, sigue siendo muy importante, sigue jugando un papel muy importante en el mercado del café a nivel internacional, y se, alrededor de esa actividad hay una dinámica económica, cultural, social y política que marca en gran medida la historia de este país y hoy sigue jugando un papel, reitero, muy, muy influyente. Pero entonces aquí nos pone como el debate entre la oportunidad académica y el riesgo sanitario y obviamente se ha tratado como de conciliar esos asuntos a través de protocolos muy especializados y que se han puesto en operación, ya voy a mostrar, con demasiadas dificultades, que es como llamado a atención. Y lo que voy a mostrar a continuación, yo creo que lo podríamos graficar también con temas urbanos. O sea, no quiero mostrar con esto que... y un poco como estigmatizar que es que en el mundo rural son más indisciplinados que en el mundo urbano. Yo no estoy jugando a eso, simplemente estoy mostrando que, digamos, culturalmente, o más bien en términos de cualificación, aún falta mucho para que estos protocolos sean entendidos y procesados y que contribuyan de alguna manera como a una cultura de... relacionamientos en función de las exigencias o los retos que nos plantea una sociedad que experimenta una pandemia de estas naturalezas. Entonces, un poco en ese diálogo que vine haciendo esta última semana con algunos actores muy, muy significativos del territorio, obviamente hay un reconocimiento al esfuerzo que se ha hecho para que se tengan estas medidas. Obviamente ahí comienzan los peros. Un montón de cosas que nos están dando, que de alguna manera preocupan, llaman, están como en la angustia de quienes están en el entorno de ese mundo rural. El mundo rural cafetero convoca a una gran cantidad de personas en la cosecha, es una de sus cualidades de lugares por fuera de los municipios y la región propiamente cafetera. Se calcula que en el suroeste, en estos últimos 4 meses del año, obviamente estará visitado por unas 80.000 personas que están buscando alrededor de la recolección de café una oportunidad de ingreso. Esto se convierte en una especie de territorio que experimenta un nomadismo muy particular al cual ya están acostumbrados durante décadas, con todos unos dispositivos para la recepción, la atención, la convivencia en el territorio durante esos 4 meses. Y este espacio es un espacio vital, se le conoce como los cambuches, así popularmente se le llama a los dormitorios de los recolectores de café en cada finca. Y obviamente lo que hemos podido allí por lo menos acercar es que hay todavía una falta de aplicación de los protocolos de una manera muy significativa. En esto quiero decir pues que los riesgos en materia de salud son bastante altos, lo dirán pues los días próximos y obviamente las estadísticas en la manera como se van. Van dándonos noticias de la situación. Ahí en ese sentido, una preocupación porque estos famosos protocolos para el mundo cafetero todavía no se acogen con el rigor que de alguna manera se estableció. Ahí de alguna forma, y lo digo tal vez más adelante, una prioridad en toda la lógica, en toda la racionalidad del proceso, hay una prioridad por la rentabilidad de la cosecha. Y obviamente el recolector está también en esa misma lógica, casi que es muy digamos factible que cada día decida cambiar de finca porque encuentra que logra un peso más en otro lugar o logra un beneficio mejor en otro lugar, y esta es una rotación permanente y obviamente es muy difícil tener control. Bueno, hay un montón de procedimientos, pero cuando uno revisa si se está registrando la gente en estos lugares, cómo lo está haciendo, no es visible que haya, obviamente, los cuidados mínimos. Esto significa, obviamente, que en este caso, en particular, el riesgo para este grupo humano y para esta sociedad rural es bastante alto y, obviamente, es lo que de alguna manera... va mostrando como el recorrido por lo que está ocurriendo en los cambuches, en las mismas fincas, en los accesos a las distintas fincas cafeteras, ahí hay una, digamos, una preocupación, reitero, de la sociedad en general. También esto confluye con un relajamiento en las normas, eso ocurre en el mundo urbano y también en el mundo rural.
de alguna forma los fines de semana los centros de esos pueblos experimentan una actividad de aglomeración considerable y se sigue presentando con todo lo que significa ese tema de justamente de la aglomeración. También se, y aquí digamos que se perfila también con una especie de cultura muy particular del mundo rural y el mundo campesino colombiano en general, donde se tiene muy claro que la salud es un privilegio. Realmente la salud pensada para este sector es a partir de unos servicios muy básicos, con unas posibilidades de atención en muchos temas casi que inexistentes, y una cultura alrededor de la salud marcada pues por ciertos arraigos también que son muy significativos, que tienen que ver con la tradición oral y la forma como de alguna manera se ha conocido muchos temas de la naturaleza que pueden ser contributivos de la resolución de muchos asuntos de salud, pero resaltó que hay también una cultura creciente de autorrecetarse a través de lo que de alguna manera se va referenciando popularmente para distintos asuntos. En eso hay pues como un elemento muy visible como en lo que de alguna manera hoy se escucha en el territorio, que frente a cualquier síntoma aparecen inmediatamente como ese tipo de planteamientos de las mismas comunidades ante las dificultades de acceder al sistema de salud en su generalidad, aunque ha habido un esfuerzo, y quizás eso es lo que quiero resaltar con esta diapositiva, ha habido un esfuerzo en este año de plantearse unos temas de atención. Les quedo debiendo la cifra, la estuve buscando hasta el último momento, pero no fue posible hallarla, de cómo estos centros de aislamiento temporal están recepcionando población con estas características, y obviamente pues la forma como está operando. Desde septiembre pasado se dispuso de esta figura, se esperaba que fuera en todos los territorios, pero en la región se dispuso en dos de los municipios, de los allí señalados, tiempo antes se redefinió una estrategia de los equipos de respuesta inmediata en 15 de los 23 municipios del suroeste, como los que tienen más dificultades en materia de acceso a salud. Eso fue como muy estratégico. La pregunta es si están funcionando. El relato que yo tengo por varios acercamientos a pacientes COVID es que, en efecto, han venido funcionando, han sido muy útiles en estos últimos dos meses, y han cumplido todo un protocolo de reconocimiento, de atención y de acompañamiento a casos ya positivos y que también pueden estar en riesgo. En eso ha habido un esfuerzo de alguna manera muy relevante por parte sobre todo de la gobernación de Antioquia. En el caso de los centros de aislamiento temporal es como un esfuerzo tanto de las instituciones públicas como de la Federación Nacional de Cafeteros, de alguna manera allí hay una forma en cómo se materializa el trabajo de acompañamiento en el sector rural a este asunto tan delicado de la pandemia. Para finalizar, para tener algún tiempo pues para las preguntas y conversación con los asistentes, sí, digamos que tenemos unas situaciones de desigualdad muy, muy visibles en el mundo rural colombiano que se acrecientan, que se hacen más visibles y notorias, sin lugar a dudas, con esta experiencia global, que de alguna manera pasan factura a través de lo que son las exigencias para disponerse a abordar o a enfrentar pues, todos los asuntos asociados a la crisis de bioseguridad que tenemos. En términos generales, ustedes aquí lo han referido, adicional como ese acumulado de rezagos, las políticas de los últimos tiempos que han estado muy signadas por los asuntos asociados a intereses más en función de los agronegocios, del extractivismo, del favorecimiento de ciertos sectores por encima de la sociedad rural más tradicional, del mundo campesino en particular, es bastante notorio. De alguna manera también esta década hemos visto
cómo el mundo rural colombiano ha venido configurando un movimiento social alrededor de la vida campesina, como una forma de validar, de proteger y de promover lo que es sus formas económicas, culturales y sociales que de alguna manera quedaron de una forma muy visiblemente en un segundo plano, como en los intereses del gran proyecto de desarrollo nacional. Y en ese sentido, obviamente, esas desigualdades que hemos venido señalando se reflejan en que las situaciones de empobrecimiento, de precariedad laboral y otros tantos fenómenos, pues, siguen siendo muy significativos. Sin embargo, pues, cerremos con una lectura más favorable de ese mundo rural colombiano en que tenemos de alguna manera que prestar atención en este contexto de ruralidad, es que, sin lugar a dudas, estamos haciendo una conectividad de cómo ese mundo rural nos está convocando a pensar el tema de la alimentación, la producción de alimentos en particular, y obviamente por las situaciones que hoy se plantean en función de el acceso a alimentos por parte de la población como un asunto absolutamente prioritario. La pandemia ha llevado a una discusión global sobre los asuntos esenciales en todas las sociedades y este es uno de ellos. Obviamente, a la par de la salud, cómo garantizar el tema del alimento. En ese sentido, hay una reivindicación de lo que es la producción de alimentos con características de pensar en modelos diferentes como al agroindustrial propiamente. Es una, digamos, una reivindicación de los temas de soberanía alimentaria, qué producimos, qué nos garantiza esa producción, qué nos permite además como complementar. Aquí hay una reivindicación también de lo que es la experiencia histórica de la producción alrededor de un conocimiento y una relación con la naturaleza muy particular que tienen los campesinos, que nos permiten producir con otros criterios desde el punto de vista de un alimento con una producción más limpia, más orgánica, que obviamente tiene una relación directa con una reflexión en torno a lo que es el fin de esa producción. Sin lugar a dudas, hay un crecimiento en el país hoy de una demanda interna por alimentos que va creciendo, que obviamente tiene un factor allí que influye mucho, y es que obviamente el consumo de alimentos está también muy afectado por la reducción de ingresos de muchos grupos familiares. Esa es como la otra cara de este factor. Hay unos indicadores que muestran que si bien hay una demanda pues más creciente por la alimentación que se produce en el ámbito nacional, a la par pues hay muchas más personas que tienen dificultades para acceder a la misma porque han perdido sus ingresos. Eso se está reflejando hoy, pero digamos que hay una reivindicación de la producción nacional de alimentos, que creo que es una de las voces más fuertes. Y Jorge Luis Garay pues, nos dice un planteamiento hace muy poco tiempo que lo que hoy nos deja la pandemia, y con esto quiero cerrar, es que tenemos que reconocer y valorar la ruralidad como fuente de desarrollo social y económico, con el aprovechamiento de la riqueza y la aptitud del suelo, con un papel insustituible de la economía campesina y los pueblos indígenas y afrocolombianos, así como de la agricultura mediana, para la producción y abastecimiento de bienes básicos para la seguridad alimentaria a nivel local y nacional. Con esto simplemente pues, quiero hacer como un esbozo de una generalidad del mundo rural colombiano, de un caso muy, muy particular y de lo que yo creo son las apuestas que hoy tenemos de las dos caras, la de la desigualdad y las reivindicaciones que estamos percibiendo del mundo rural colombiano. Muchas gracias. Gracias, José Roberto. Usted hizo un cierre que yo quería sintetizar, y es también unas situaciones que son precarias, pero al mismo tiempo unas posibilidades no solamente desde las políticas, sino también desde las mismas comunidades para exaltar esta ruralidad como fuente de desarrollo. Hay unas felicitaciones por acá para todos los ponentes, excelentes presentaciones, unos comentarios relacionados con que es muy triste que las poblaciones rurales siempre sean las más golpeadas por problemas sociales, económicos, políticos y ahora por la pandemia. Sin embargo, en el momento de tomar medidas de contención de las diferentes problemáticas, son las que menos cuentan. Y en esto la pandemia no ha sido la excepción.
Quiero que tengan este comentario en cuenta porque pues, desafortunadamente tenemos muy poco tiempo, pero quisiera que hicieran una reflexión sobre este comentario y sobre una pregunta que nos hace Lucía Tamayo. Y es, ¿qué reflexión les genera el empoderamiento de las mujeres rurales que han sido víctimas de conflictos políticos, culturales y de género y la respuesta de los gobiernos a sus demandas en estos tiempos de pandemia? ¿Qué papel juega como fuerza de presión en momento de pospandemia? ¿Se agudizarán las desigualdades sociales y la inequidad? Sí, estamos introduciendo aquí el tema de género, porque además de la complejidad del mundo rural y de las particularidades de estas comunidades, también es importante abordarlo desde este punto de vista. Entonces, les doy la palabra a la doctora Ana Somo para que haga una reflexión general, lo mismo a los otros dos ponentes, a su debido tiempo, doctora Somo. ¿Escucha? Sí, señora. Sí. Bueno, esta reflexión de género que nos plantean ahí nos agrega algo importante sobre cuáles son las perspectivas del empleo femenino, muy, muy, muy importantes. En lo que atañe no solo al mundo rural, hay que tener presente que el empleo femenino ha sido muy golpeado durante la pandemia debido a la presencia tan importante de las mujeres en los servicios. Incluso en localidades rurales como la que nos explicaba, la que nos esbozaba, Paula, es importante cómo se ha perdido en el caso de las comunidades que ella estudió, empleo femenino rural, pero en servicios, ¿verdad? Ni qué decir en las ciudades, debido a la dinámica de un montón de sectores que han entrado en teletrabajo, entonces ello ha acarreado pérdida de empleo muy grande. Luego a la importancia del trabajo doméstico, que debido a dinámicas de confinamiento la gente ha prescindido del servicio doméstico, al menos durante lapsos prolongados, y como es tan informal el empleo, no necesariamente los empleadores responden adecuadamente a esas etapas de desocupación, etcétera. Y otra cosa importante es cómo la pandemia y los confinamientos, aquí se han señalado algunos aspectos como lo que es el incremento de la violencia doméstica, del abuso, etcétera. También esto del confinamiento releva la importancia de que se contemple en las políticas públicas el cuidado como un eje de la protección social, ¿verdad? Porque las mujeres son en los hogares quienes tienen esa mochila fundamentalmente debido a que los cambios culturales al interior de las familias todavía son muy limitados. Y entonces, ¿cuán importante es que socialmente se encaren las labores de cuidado de una manera que equilibre más y que apoye a las familias en el cumplimiento de estas labores? Si lo que vemos aquí es cómo el escatimar recursos para el sector salud debido a que presuntamente no se tenía la capacidad fiscal o la capacidad contributiva para aquello, y debido a dinámicas políticas, a liderazgos negativos, a esas crisis políticas que azotaban tantos de nuestros países en la región, pero también al mundo en general, se vio debilitado el sector salud. Y vemos cómo esa falta de preparamiento para pandemias
la incapacidad entonces de hacer frente a la pandemia con los recursos que son intrínsecos para hacer frente a pandemias paradójicamente desde hace siglos, ¿ya? Que es reconocer quién está enfermo, quién debe confinarse y cómo nos protegemos mutuamente de esa manera. Entonces, es importantísimo la trazabilidad del virus. Y para lograr una trazabilidad del virus es fundamental la vigilancia epidemiológica, es fundamental el testeo, es fundamental un confinamiento, pero ya con una brújula epidemiológica más acotada, que entonces no haga necesario hacer shutdowns fuertísimos que impactan horriblemente en la subsistencia de las personas y en la dinámica económica. Entonces, hay que reconocer la centralidad que tiene el sector salud como un todo y cómo irradia sistémicamente de una manera que se hace muy patente sobre las repercusiones que ha tenido la pandemia, que es un asunto sanitario en la dinámica social como un todo, ¿verdad? Y entonces ilumina algunos sectores, digamos, algunos ámbitos de las políticas públicas en que muy pocos países latinoamericanos han podido avanzar. En ello es emblemático el caso del Uruguay en cuanto al sistema nacional de cuidado que ellos han y que eso de los cuidados va a impactar mucho en el futuro del empleo femenino, sino incluso, como lo analizan, incluso para los países desarrollados, publicaciones como el Economist, podemos llevar vía ese sesgo que hay en que las mujeres son quienes tienen sobre sus hombros la mochila del cuidado, vamos a enfrentar incluso en materia de teletrabajo que se ve como avanzando evidentemente hacia adelante como una forma de relacionamiento con el mundo del trabajo, vamos a enfrentar sesgos contra las mujeres porque los empleadores van a decir, las mujeres no van a ser tan eficientes porque en su teletrabajo van a tener que estar atendiendo paralelamente el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Entonces son como ámbitos también nuevos de exploración en las políticas públicas que se ven iluminados por las dinámicas de pandemia. Gracias, doctora. Doctora Paula, ¿algún comentario frente al tema de género y ruralidad? Sí, bueno, para ser muy breve, de acuerdo con Ana Sojo, también si ustedes pueden acceder a las estadísticas de ONU Mujeres, muestran cómo la carga del trabajo no remunerado en las mujeres es que refiere tanto a los cuidados de los hijos como al cuidado indirecto que sería el trabajo doméstico, es en muchos países casi el doble que la carga de hombres y esto se ha visto recrudecido y es más fuerte aún en pandemia con los confinamientos, los aislamientos. Y realmente, si bien la pandemia puso de relieve esto de la centralidad de los cuidados, cuídate, quédate en casa, es como quédate en casa ha sido una de las frases en Argentina más con las que el presidente decretó el aislamiento y llamó a la gente a quedarse en sus hogares. Pero no se ha tenido en cuenta la dinámica al interior de los hogares y cómo el peso está sobre las mujeres y también las mujeres y el trabajo remunerado informal también ha influido, la cuestión del trabajo doméstico en otras casas. Esto se lo ve y uno encuentra testimonios de mujeres que están pasando por estas situaciones y es una política que van a tener que asumir los estados de tomar la organización
social de los cuidados desde la primera infancia, también ver cómo van a resolver la cuestión de la educación. Es un tema realmente muy importante para tomarlo en cuenta desde ya y trabajarlo. Y sobre todo problematizar y desnaturalizar el rol histórico que han tenido las mujeres como, en ese, como las amas de casa, digamos, como las hacedoras del mundo más privado. Bueno, y también para cerrar con respecto al mundo rural, una cuestión que también me viene dando vueltas tiene que ver con cuando se decretó el aislamiento, al menos en Argentina, en los espacios rurales, no había siquiera circulación, no había posibilidad de contagios, y esto se decretó para todo el país y generó, al menos en la provincia de Salta, 3 meses donde casi no hubo contagios, pero sí la actividad económica se detuvo de manera increíble y la vida en estas poblaciones más rurales podría haberse generado como otros criterios más locales, ¿no? Para ver estos aislamientos comunitarios que en muchos lugares por las cuestiones geográficas se podrían haber manejado. También, bueno, son reflexiones que se hacen a posterior, pero esto está teniendo efectos ahora cuando están habiendo muchos contagios en algunos lugares. Y bueno, esto también, la retórica del aislamiento para preparar el sistema de salud, al menos en Salta no fue así. Esos meses que sucedieron no garantizaron fortalecer el sistema de salud, ante todo en estos lugares. Entonces, bueno, hay que de manera urgente reflexionar sobre todos estas cuestiones que no se aplicaron a niveles, no se tuvieron en cuenta criterios locales y ver cómo empezar a trabajar sobre esta situación crítica. Y bueno, nada más. Gracias, Paula. Doctor José Roberto, ¿alguna observación frente a género y un cierre general de la reflexión con COVID y ruralidad? Gracias. Sí, pues la reflexión de Luz Estela es muy pertinente. El asunto de Colombia, ella lo incluye en su pregunta de manera muy directa, y es obviamente todo el tema de víctimas del conflicto, y particularmente el empoderamiento de las mujeres rurales con estas características. Hemos tenido grandes dificultades con el trabajo con víctimas, porque se ha quedado como apenas en los inicios y ahí tenemos una voluntad política que no quiere de alguna manera seguir en la línea de trabajar como con esa intencionalidad. Los procesos de reparación están de alguna manera estancados en su gran generalidad, y eso pues en el caso colombiano afecta a todas las víctimas, y pues por las razones que aquí ya se han expuesto con más agudeza y crudeza a las mujeres. En particular en el mundo rural, sería... En parte, pues me atrevo a decir que tengo noticias específicas ya con ese tema, pero podría plantearse la hipótesis que, en efecto, en los contextos rurales, ustedes vieron de alguna manera las imágenes que yo pude proyectar en el caso nuestro, las mujeres vinculadas a la actividad propiamente económica, y ello conlleva seguramente a que estén en una situación de que estén igualmente expuestas y con todos los impactos que tiene la posibilidad de verse afectada por el mismo contagio. De manera que sí, yo respondería que hay un tema allí que ameritaría reflexionarlo, porque yo creo también que se ha quedado como rezagada la preocupación por las víctimas. Me gustaba mucho la reflexión de Lucía Estela, es porque creo que no podemos dejar de hacer la pregunta y la convocatoria a que le demos como una prioridad por todo lo que significa ser víctima del conflicto en Colombia, y particularmente si se es mujer. Pero me gusta mucho la primera parte de su pregunta del empoderamiento, porque yo sí creo que hay, por lo menos, el trabajo de organización de mujeres ha crecido, y yo creería que ese es otro tema para reflexionar, hasta dónde hoy en las organizaciones que trabajan alrededor de las mujeres víctimas
se ha venido incluyendo el trabajo de prevención al COVID? Esa es una pregunta, lo dejaría como un tema por indagar con más detalle. Y un poco como en el diálogo que están planteando, simplemente como el llamado a entender que debemos hacer un trabajo de leer los territorios rurales, lo que está ocurriendo allí, para tratar de dialogar de la forma como se trabaja en los casos de pandemia. No es lo mismo que los asuntos que se abordan en el mundo rural. El mundo urbano, perdón. Yo creería que lo que nos están mostrando estos casos es que hay una cultura distinta, hay unas prácticas de relacionamiento con la naturaleza que permiten unas ciertas condiciones, que el mundo rural puede de alguna manera reivindicar mucho de su tarea en el contexto de las nuevas demandas y de los nuevos requerimientos que nos lleva a la vida en los contextos de pandemia. Y en ese sentido, me parece que yo lo que he podido notar es que en las distintas sociedades latinoamericanas se está trabajando el tema porque la pandemia nos globalizó, nos unió en una misma preocupación y en respuestas a todos estos contextos, de lo cual el mundo rural no escapa. Pero yo reclamo para el mundo rural las particularidades de la narrativa y de los modelos de trabajo con esta población. Bueno, muchísimas gracias. Creo que cada foro nos deja además motivaciones para seguir profundizando en muchos temas. Creo que es necesario reivindicar esta propuesta de trabajo conjunto entre diferentes sectores, con las sociedades campesinas, las sociedades étnicas, la academia, los sectores económicos. Es necesario pues unirnos y creo que habría una reflexión o tendríamos que profundizar sobre reflexiones relacionadas con este asunto. Frente a los sistemas de salud, es importante, la doctora Sojo lo mencionaba, retomar el tema de atención primaria, pero en su sentido mucho más amplio, en reconocer todos los recursos que tenemos a nivel del mundo rural, lo que eran antes nuestros promotores de salud, los equipos básicos de salud, pero también esto sumado a la recomposición de este rezago tecnológico del que nos hablaba el doctor José Roberto. Las comunidades rurales y las sociedades rurales necesitan mejorar, es decir, políticamente necesitamos que estas comunidades se les mejore la conectividad para poder tener servicios de salud mucho más integrales. Quedan reflexiones relacionadas con las particularidades de este mundo rural y los protocolos que se implementaron. Y este es un proceso de aprendizaje, es decir, si no lo hicimos prospectivamente y no nos preparamos adecuadamente, contemplando todas las diversidades, todos los escenarios de los cuales ustedes estaban hablando, pues es la hora de reflexionar acerca de lo que hemos hecho hasta el momento. Si eso fue apropiado, si no fue apropiado, cuáles fueron las consecuencias y cómo recomponer esos efectos tan adversos que ustedes nos han mencionado, ¿cierto? Haciendo uso además de lo que ya existe, porque no podríamos negar que se han hecho algunos esfuerzos, no necesariamente suficientes, pero tenemos alguna base y algún avance en materia de política. Esta política además debe retomar la voz de las poblaciones que están involucradas con sus diversidades, como lo hemos dicho. Y un tema que se queda también en punta es el tema del el papel de la automedicación y de la medicina ancestral. ¿Cómo ha jugado esto en los territorios? Entendiendo que muchas veces están relacionados con asuntos de carácter cultural, pero otras veces también está relacionada con este rezago propio de los sistemas de salud que se han mencionado acá. Una última pregunta que quedó en punta, desafortunadamente, ya tendríamos que cerrar, es el retorno a las actividades. Pregunta Wilfredo Durán sobre la presencialidad, el regreso a la presencialidad en los colegios rurales, pero creo que nos da entonces para otro foro. Así que quedan cordialmente invitados, les agradezco muchísimo su participación. De todas maneras, sigan haciendo preguntas, que estos temas nunca se van a terminar, estos temas continúan en debate y en reflexión. Agradezco entonces a todos los ponentes, la doctora Ana Sojo, la doctora Paula Milano y el doctor José Roberto por sus interesantes presentaciones. Le doy la palabra al doctor Andrés Villa.
Sí, efectivamente. Muchísimas gracias. Lamentablemente hemos llegado a nuestro final. Yo también me uno a esas palabras de agradecimiento y a nuestros conferencistas por esa valiosa participación y por mostrarnos todas esas realidades de esta población como tan desprotegida y por compartir con nosotros esas interesantes reflexiones que salen de sus propios trabajos y que a su vez nos ilustran todo el potencial de estas comunidades a las cuales hay que prestarles bastante atención. Bueno, también agradecerle a nuestra moderadora por su síntesis e interacción con nuestros conferencistas. Así que muchas, muchas gracias a todos ustedes por ese gran trabajo. También, ya para ir cerrando, agradecerle a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia y a todo su equipo por organizar este espacio académico de país en país y permitirnos a la Escuela de Microbiología y a la Facultad Nacional de Salud Pública participar con nuestro foro de reflexiones COVID-19. Le agradecemos a todo el comité organizador, logístico y comunicacional que hay aquí detrás de cámara. Se hace este evento posible, tanto que pertenecen a la Dirección de Relaciones Internacionales, a la Coordinación de Relaciones Internacionales y de Comunicación de la Escuela de Microbiología, a la misma Universidad de Antioquia por permitirnos su espacio de Facebook Live y también apoyarnos a través de su estrategia La UDA Responde al COVID-19. Y finalmente agradecerle a todos nuestros asistentes por su participación y comentarios. Me despido o nos despedimos, no sin antes invitarlos a nuestro próximo encuentro de este foro Reflexiones COVID, que se realizará el próximo viernes 13 de noviembre con el tema Inmunidad de interferón tipo 1 deteriorada en pacientes con COVID-19 potencialmente mortal, la cual contará también con un invitado internacional experto en este tema y en esa ocasión contaremos con una traducción simultánea de su charla. Así que los esperamos.